para la Municipalidad de San Antonio, para la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes y para el Centro Cultural, este también es un emprendimiento, es un desafío. Nosotros como Centro Cultural queremos trabajar no solo con la comunidad, con los ciudadanos que son los usuarios de este centro. Queremos invitar también a los artistas a ser parte del desarrollo cultural de San Antonio. Me parece que este tipo de generaciones de seminarios más que de conferencias son importantes, por tanto la capacitación y al mismo tiempo el tener este apego tanto al litoral central como parte de la provincia, una región mayor, da un sentido de unidad y también de identidad potente desde Cartagena, San Antonio, Algarrobo. La pyme, la pequeña empresa que hoy día está postulando y atreviéndose a desarrollar inversiones con el apoyo de Corfo, a mejorar el servicio, a certificar, en fin. Lo que queremos es, ¿no es cierto?, que la provincia de San Antonio esté cada día más en una actitud competitiva, porque se la puede, porque es capaz, y hoy día lo está demostrando con esta gran cantidad de jóvenes emprendedores que vimos con sus ideas de proyectos y sus ideas de negocio. Más bien. Mi nombre es Francisco Espinosa, nuestro proyecto se llama Oreja de Mar. La verdad, un poco esperábamos ganar y otro poco no. Estábamos entregados a la decisión del jurado, pero siempre con la fe, con la confianza y con el cariño que hacemos las cosas bien y con pasión. Reunimos los mejores productos gourmet del litoral.